¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar a que se conecte más gente. Ayer la Kimberly se puso bien sabrosa. Entonces, se puso bien sabrosa y perdió su no perdió, encargó su bolsa y no y según ella, según la perdió, se la había llevado, se la dio a la mamá de Villa para que se la llevara a la casa, y ella hizo un pedo y que según la que había perdido la bolsa. Entonces que ahí tenía su credencial, y hicimos un escándalo en Facebook y todo, le hablamos a la agencia de Innova, porque ya ven que mañana viajamos con Innova a Cancún. Por cierto, sigan la página de nuestros amigos de Innova, Viajes del Bajía, así aparece Innova Viajes, es una agencia de viajes en León, Guanajuato, muy famosa en todo el Bajío más bien, y vamos a viajar con ellos mañana a Cancún y todos los trucos allá en Las Vegas. Entonces, había perdido según la credencial, según la había perdido y no la perdió la estúpida, entonces ya estamos mejor y estamos más a gusto y todo. Kimberly saluda, ¡Ali! Va devastada porque se puso, ¿cómo te pusiste? Bien bonita. Llevas la axila excitada. No me espera, sin uñas. ¿Llevas la axila excitada, hermana? Poquito, es que voy con el chavo. Acá está el Brian. Brian. Mi amigo Brian, él se va conmigo a Cancún. Brian, cara y cuerpo de un verdadero loco. Loco. Ahí está la chica, ella, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa. Hola. Y aquí está Villa. Papá. Ahí está papá, Villa. Papá es papá. ¿Qué sientes? Vamos a hacerle una pequeña entrevista a Villa. ¿Qué sientes al viajar con esta chica tan bonita? No es la de al lado, ni la de atrás, yo. Yo siento muy halagado, de verdad. Es un placer para mí llevar una hermosa mujer a mi casa. ¡Ay, ¿por dónde está? Es el privilegio de poder cuidarla y apoyarla en lo que tú quieras. ¡Ay, ya! ¡Ay, según tú! Déjenla. ¡Ay! Toda atacada, véanla, toda atacada. ¡Ay! Ay, no está loca este. Hagan de cuenta que entonces estábamos en estrés por la credencial de Kimberly. Entonces, pues ya. Ya el INE, ya lo encontraron y ya podemos viajar a gusto. Y todos los trucos. El otro pendejo ahí atrás. Te dejo. Saludos a todos, a Machu, a Jessica, a Margarita Luna. ¿Qué saludos a Margarita Luna? Margarita Luna, un besote hermosa. Y Brenda Reyes dice, salúdame Wendy, siempre las veo. Y Diana Hernández dice, hola Wendy, saludos. Y también dice Wendy, soy de León, soy la que te dio el otro día. Soy la que te dijo el otro día que vivía cerca de tu casa y que te veía en el taller de Ramón. Ah, ya, Fátima. Hola, Fátima. Ah, ya. No, sí. Roberto Iván Valderas dice, vamos en el autobús de Selena, acá atrás viene Yolanda Saldiubas, dormida, todavía no me mata, porque yo soy Selena, obvio, pendejas. Saludos a Wendy, saludame, es mi cumpleaños, las quiero mucho, saludos a Villa, saludos, la Wendy bien volada, ay no, no es cierto. Don Paco, Wendy nunca me envía saludos, dice Katy Mata. Ahí van otra vez, dice. Ay, no, te digo. Hola, saludos, bendiciones. Wendy, se nota que estás. No estoy enamorada. Dice que Dios me los cuide, saludos. Y acá dice Consuelo Rangel, hola. Pues ya nada más para avisarles que ya encontramos el AINE de la más hermosa que viene aquí dormida conmigo. Y todos los trucos. Pues ya, muchas gracias, la verdad. ¿Cómo se llama? Estoy súper cansada. Me voy a dormir porque no he dormido tanto. ¿Qué? Ya vas. ¿Diles a dónde vamos a ir? ¿Al centro? Ajá. ¿Qué te vas a cortar? El chorizo. El se va a cortar el chorizo. El cabello, vamos a ir a una carnicería del centro de León que le corten el pito. Oigan, ¿qué
¿qué les iba a decir? ¿Se acuerdan que la otra vez que íbamos Villa y yo a la Ciudad de México y esa camarita todavía como se rascaba el culo porque tenía mucha comezón? Entonces, dijo, ahorita que vi la camarita, dijo, ay, ¿te acuerdas cuando me rasqué el culo? Y que el chofer nomás, ya cuando bajamos, estaba como así viéndolo, que le dijo, ay, va el rascaculos. El cieno. Ay, que no te da pena tu cuerpo. A ti, pues, te dio tu cuerpo, tu decisión. Tu cuerpo, tu decisión. Si tú quieres... Si tú quieres rasgarte el culo a las veces que quieras, es tu pedo. Aquí en la hermosa ya se durmió en la hermosa. Don Paco, la Wendy tiene más seguidores que la Capu. ¡Ay, llora! Y eso qué cabronas. Wendy, salúdame desde Cancún, dice. Encontrarás un poco nublado por la tormenta, pero espero te la pases súper bien. Pues sí, pero lo bueno que ya está bien, ¿verdad? Ya se está relajando el dice Wendy, ya. Sabes que Pau también va a Cancún. Sí, también Paula va a Cancún. De hecho, allá creo que nos vamos a ver. Paula va con su amigo Byron. Wendy, saludos. Soy del Estado de México. Eres una super persona. Gracias. Denise Plasencia Murillo. Amiga, que te recuperes allá hasta Guadalajara. ¿Cuándo vienes a Tijuana? ¿Cuándo íbamos a ir según a Tijuana? A Tijuana, no sé exactamente. No, está bien, sí. Tijuana. No me acuerdo. Cancún está hermoso, disfrútenlo. Bueno, no sé por qué, pero Villa no. Pues es que va desde noviembre. Yo voy a hacer. Mónica Martínez García, no me importa. Todos los comentarios son válidos. Bendiciones. Guadalupe dice, soy de Veracruz y soy testigo de Jehová. ¿Y eso qué, culera? ¿Dónde? Que no te creas. O sea, dice, soy de Veracruz, testigo tiene su apellido, pero yo dije que es testigo de Jehová. Sí. Cuídense mucho, bendiciones. Ahorita vamos a andar en el centro de León. Me tiene que acompañar este porque tengo que... ¿Cómo? ¿Qué iba a comprar? Un consolador. Un consolador. Y ahí le van a cortar el pito. Ahí en una carnicería muy grande en el centro. Nos vemos, cuídense mucho. El Jared me cae súper mal por haber hecho llorar ayer a Kim. ¿A poco le hizo llorar? Yo no vi, traían un escándalo ahí, pero yo no supe. Hasta ahorita me están platicando todo, ¿tú supiste? Ahorita también me... Ustedes callen. Wow, qué padre que van a estar con la Kim, Pau, tú y... No hace falta que nos paren esto, siempre nos paran los policías. Ya pasó por nosotras en su coche, tatuado de acá. Y, o sea, y porque se ve como muy vicioso. Entonces, es el pan de cada día de este hombre, va, que pisan y nunca la encuentran nada. Entonces nos hace encontrar vio mis calzones, vio todo. Vio todo y así. No te dice cuánto porque estoy... Ayer se pasó eso, no tiene... Eso no te diste cuenta.